Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Enfron, tu VTuber Calidad Precio. Y hoy vamos a reaccionar a los errores en la realidad, el misterio del parque de chats, por parte de nuestro gran y poderoso servidor, el señor Dross, todopoderoso que ahora canta con IA. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Suscríbanse, por favor. Parque Chas es uno de esos Chas, digo, me equivoqué. En los que la fantasía y la realidad. ¿Por qué será especial? Vamos a ver. Ah, es argentino, o sea. Ambos mundos se rozaran y... O sea, en el parque vas y el fantasma sale y te dice, che, boludo, ¿cuántas copas tenés? No, ¿verdad? En ese bueno, punto de intersección. Lo tenía que decir el chiste, pero bueno. Vida, las historias más fascinantes de la ciudad. Bueno, no sé. Quiero saber si es fascinante o no. Por eso estoy aquí. Sus calles laberínticas hacen que sea fácil entrar a sus dominios, pero difícil salir de sus entrañas, dado que se tuercen de manera asombrosa, como si se tratara de una trampa urbana. A la verga. Lo cierto es que muchas cosas extrañas y misteriosas ocurren en Parque Chas. Quiero saber, quiero saber. La gente puede llegar a caminar durante horas sin traspasar sus límites. Ah, este es como el centro comercial. El centro comercial está hecho para que tú camines por horas y que te sientas cansado. Una sensación amplia de la calle, clima controlado, poco ruido exterior. Eso es lo que hace el centro comercial. Para que camines, camines, camines y camines. Como si ese particular barrio no tuviera fin. Puede ser. El escenario colectivo bonaerense. Este lugar se ha convertido en una suerte de triángulo de las Bermudas con sus propias leyendas, siempre relacionadas con extraviados. ¿En qué sentido crea que te vas una semana? Historiadores, las tierras en donde hoy se encuentra Parque Chas en el siglo XVIII pertenecían a los jesuitas. A la verga. Luego, Francisco Chas, sobrino del general Manuel Belgrano, heredó esos territorios que están situados entre los barrios Villa Ortúzar y Villa Urquiza. A la verga. Posteriormente, en 1922, Francisco Chas y sus hijos decidieron crear un poblado y lotearlo para construir viviendas. Nada mal, pero... A la hora de idear el barrio, diseñaron un plano radioconcéntrico. A la verga. Seguramente en los barrios parque de las principales ciudades europeas. A la puta madre. El típico trazado cuadricular de los poblados coloniales. De hecho, algunas conocidas ciudades del viejo continente le dan nombre a gran parte de las calles de Parque Chas. ¿Cómo cuáles? Quiero saber. Londres, Ginebra, La Haya, Dublín. Constantinopla. La verga, está buena. Praga, Budapest. Ah, verga. Copenhague son algunos ejemplos. A la verga, eran nombres de cultura para ponerle semejante nombre a todas esas calles. Mira, seguro que falta un... Mira, en un futuro te voy a decir algo. Alguien va a fundar un pueblo y va a poner una calle llamada Hentai. Así te lo digo yo. Alguien va a fundar un pueblo y le va a poner a una calle Hentai. Será pronto, será en unos cuantos años. Ya va, disculpen por eso. Será pronto, en unos cuantos años o en algún día, pero se van a acordar de mí. Alguien va a poner una calle y la va a llamar Hentai. Sigamos. Soy mi delirio. Si hay algo que define a este. Faltan 10 minutos, verga. Son sus alocadas calles. ¿En qué sentido son alocadas? Comprobarán en carne propia cómo muchas de las leyendas sobre Parque Chas que pululan en el imaginario colectivo argentino están inspiradas en la más pura realidad. Quiero saber, pues. Baunes, por ejemplo, tuerce su recorrido cual si fuera una serpiente que muerde su cola. De esta manera se produce lo que muchos conocen como la esquina imposible de Baunes y Baunes. Por insólito que parezca, la calle Baunes hace esquina consigo misma. ¿Por qué? En el mismo barrio, otra de las calles misteriosas es Berlín, que corta dos veces a Gándara, Ábalos y Benjamín Victorica. A la verga. Además, hay dos esquinas Baunes y Victorica.
separadas una de la otra. No, hace cualquiera se pierde la puta madre. Por razón, joda. Que chases un laberinto de calles que se encuentran, se unen, finalizan y vuelven a empezar. Los taxistas tienen un lugar privilegiado en las narraciones que involucran a este peculiar barrio porteño. Hala, vamos a ver. Ellos aseguran que a la hora de manejar, Parque Chas es el barrio más complicado de la capital argentina. No, con eso no me lo creo, digo. Cuando ingresan a sus dominios y les cuesta encontrar la salida. Por eso, entre ellos hacen circular un consejo cada vez que se habla de viajar a ese laberinto. Cito: si te perdés, Ábalos y Bucareli son las calles que te sacan. Cierro cita. Lo que llama poderosamente la atención es el detalle de que Parque Chas no es un barrio gigante, sino bueno, que, por el contrario, es muy pequeño, de apenas 1.4 kilómetros cuadrados. Y aún así la gente se pierde la puta madre. Cuando se habla de trampa urbana o laberinto, da la impresión de que se trata de una urbe extensa saturada de calles que entran y salen del barrio. Sin embargo, es un lugar tan pequeño como tranquilo en el que la gente vive en paz y en armonía. Parque Chas no solo es el terror de los taxistas, también sí, de cualquiera, de verga. O deliveries. Existe un dicho tú imagínate que te digan, ve a la calle Busnes, en la esquina Busnes, al lado de la otra calle Busnes. La puta madre, mejor otro trabajo, diría yo. ...que refleja claramente todo esto. Cito: en Parque Chas la pizza llega fría y el helado derretido. Cierro cita. Al igual que las personas que quedan atrapadas en Parque Chas, las leyendas urbanas también parecen no poder escapar del intrincado laberinto que proponen los senderos de este misterioso barrio. Historias de aparecidos y desaparecidos, de caminos sin salida y de personas extraviadas, van y vienen por las calles, desconcertando aún más a los descuidados que entran en su engañosa geometría. Dicen que años atrás, un colectivo de la línea 187 de la ciudad de Buenos Aires, que iba repleto de pasajeros y viajaba por la calle Bucareli, ubicada dentro de Parque Chas, tuvo ¿qué pasó? Que desviarse hacia el corazón mismo del barrio, ya que la calle estaba cerrada por reparaciones. Luego de recorrer varias cuadras, el conductor se dio cuenta de algo que en una primera instancia le pareció un delirio. Estaba pasando por el mismo lugar por el que se había desviado y en ningún momento había llegado a doblar en ninguna esquina. Esto dejó al chofer bastante desorientado. Dio vueltas y vueltas tratando de encontrar la salida. Bueno, pasó tanto tiempo empecinado en escapar de esta telaraña de asfalto que tanto él como las personas que viajaban en el interior del vehículo terminaron muriendo de sed y de hambre. Bueno, eso es una exageración, porque se le había quedado sin combustible hace mucho. El ómnibus 187 o el colectivo de los muertos, como se lo conoce. ¿Cómo suena esto con el micrófono? Ya veo cómo quedó. Continúa yendo y viniendo por las laberínticas calles de Parque Chas. Otra de las historias del barrio habla sobre un taxista que una tarde, perdido y desesperado por no poder salir del barrio, detuvo su marcha por un instante y fue embestido por detrás por otro taxi. Era el mismo, la puta madre. El chofer estaba tan compenetrado con la ardua tarea de encontrar una salida que ignoró el golpe del otro coche y siguió adelante sin siquiera bajarse del vehículo para evaluar los daños. A la verga. Así desesperado son. El mismo conductor, que seguía mirando desesperadamente hacia las esquinas en busca de alguna señal que lo devolviera a su lugar de origen, sin darse cuenta, chocó a otro taxi que estaba parado delante de él. Lo más insólito de esta historia es que fue la mismo. Colisión tuvo lugar exactamente en la misma esquina en la que,
minutos atrás, lo habían embestido a él. El taxista pudo ver cómo el auto chocado se ponía en marcha segundos después del impacto y cómo, a pesar de que no lo podía creer, el coche que acababa de chocar tenía su misma matrícula. Era como si se hubiese chocado a sí mismo. La puta madre. Rompiendo de manera increíble las barreras del espacio y del tiempo. Qué cagadísimo. Esta está bastante relacionada con otra que asegura que en la esquina imposible, la de Baunes y Baunes, se abre un portal mágico que es capaz de alterar la realidad de maneras insólitas y de posibilitar que seres de otras dimensiones y de otros tiempos pasen a través de él. No, o sea, la está fumando mucho. En Parque Chas también es conocida otra leyenda que cuenta que por el barrio vaga desde hace varios años un transeúnte que, perdido y sin poder salir de ese laberinto porteño, vive de la solidaridad de los vecinos. Ay, no. Golpeando las puertas de sus hogares para pedir comida e indicaciones de cómo salir de ese lugar en el que lleva años caminando sin cesar. Poder marcharse. Yo haciendo cola en Venezuela. Al parecer, este misterioso hombre errante que deambula incansablemente por los vericuetos de Parque Chas falleció hace ya varios años. La puta. Su nombre era Isidoro Pueyrredón. Se trataba de un hombre mayor. La verga. Que pasaba su tiempo libre caminando desde Villa Urquiza, su barrio, hasta Parque Chas. A la puta madre. El lugar. Sin embargo, y mira cómo terminó. Con el paso de los años, la vida de Isidoro cambió completamente por culpa del Alzheimer. En reiteradas oportunidades, los vecinos de Parque Chas lo encontraban golpeando a sus puertas para que le dieran explicaciones de cómo salir del barrio. Y el Alzheimer es una cosa fea. Como la palma de su mano. Para que le dijeran cómo era que había llegado allí, pues él no podía recordarlo. Triste esto del Alzheimer. Que al que no lo ayuda, le esperan unas cuantas desgracias y muchos años de mala suerte. Triste la vaina. Conozco a alguien con que le dio Alzheimer y la pasó feo. Según cuenta la tradición oral argentina, este vagabundo sobrenatural continúa golpeando puertas en busca de esa salida que en vida nunca pudo encontrar. Hoy los GPS y aplicaciones tecnológicas como Google Maps, por ejemplo, parecen desafiar las leyendas que hablan sobre personas que se pierden dentro de este laberinto urbano. Pero a decir verdad, tanto escépticos como creyentes siguen perdiéndose en Parque Chas. Este lugar casi nada. Que parece estar más cerca de la fantasía que de la realidad. Allí, en sus calles circulares y zigzagueantes, también quedaron atrapadas infinidades de historias misteriosas que le dan al barrio un encanto especial. Ya. Y que buscan una salida que... Espérate un momento, que estoy grabando. Los transporte directamente. Bueno, esto está raro, esta vaina. Mágico de las leyendas urbanas. Si el video te gustó, por favor. Bueno, amigos, este video fue increíble por parte de Dross. No sé cómo. Sí, pero qué triste lo del tipo que. Alzheimer, ¿sí? No sé, conocí a alguien que le dio Alzheimer, un familiar muy cercano a mí. Menos mal que se fue rápido. Pero era cruel, pero menos mal que fue así. Qué malos momentos. Bueno, amigos, muchas gracias por haber venido conmigo y nos vemos.